Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy contenta de compartir con ustedes más videos y fabulosas ideas de la mano de Cronaline. Hoy les traigo una manualidad muy bonita, creo que una buena opción de regalo, además con fotos personalizadas y claro, impresas en papel Cronaline. ¿Quieres saber qué vamos a hacer? No te vayas porque comenzamos. Los materiales necesarios son regla, tijeras, cartulina, pegamento líquido, cinta adhesiva gruesa, fotografías para decorar. Estas las imprimí en papel Professional High Gloss Photo Paper de 270 gramos. El primer paso sería realizar 8 cubos de 5 por 5 centímetros por cada lado. Yo te dejo esta plantilla para que puedas hacer los tuyos. Ya tenemos nuestros 8 cubos juntos. Los vamos a acomodar en dos hileras. Tomamos los cubos de las orillas y les vamos a pegar cinta de manera vertical. Lo mismo hacemos con los cubos del otro extremo. Colocamos la cinta de manera vertical. Volteamos el par de cubos. Lo abrimos. Y colocamos la cinta de forma vertical. Lo mismo hacemos con el otro par. Lo volteamos, le pegamos la cinta. Con los cubos del centro, colocamos la cinta de manera horizontal. La volteamos, lo abrimos y volvemos a colocar la cinta de forma horizontal. Pegamos la cinta. Lo volteamos, lo abrimos y colocamos nuestra cinta. Ya tenemos nuestros 8 cubos de esta manera. Los cubos de los extremos los vamos a voltear y los cubos del centro también. De esta manera. Vamos a juntar nuestros cubos. Vamos a pegar la cinta de manera horizontal. Que queden estos 4 cubos. Hacemos lo mismo, pegamos la cinta de manera horizontal con los otros 4 cubos. Ya tenemos nuestros 8 cubos juntos. Giramos los cubos del lado derecho y volvemos a hacer otro giro. Colocamos la cinta de manera horizontal en los cubos de arriba y de abajo. Regresamos a la forma inicial. Giramos los cubos del lado izquierdo. Colocamos la cinta de manera horizontal en los cubos de arriba y de abajo. Y regresamos a la forma inicial. Ya tengo listas mis fotos, en total son 12 fotos de la medida 10x10 cada una. Ya las tengo cortadas de 5x5 centímetros. Ya tenemos listo nuestro cubo. Ahora vamos a comenzar a pegar nuestras fotos. Vamos a utilizar silicón para irlas pegando. Vamos a ir pegando de 4 en 4.
Amigos, como pueden ver, es muy sencillo de realizar, económico y es un regalo muy padre para esa personita tan especial. Bueno, espero que les haya gustado y no olvides imprimir tus fotos en papel Chronaline con su línea Photoline. ¡Hasta pronto!